Atlanta, viejo nomás. Y el barrio, ¿viste? ¿Qué crees? Ahí está el equipo de Salvador Pacini, 2-0 frente al equipo de Piso. ¿Qué me contás? Marcelo Aispolea fue el árbitro. Se viene el remate de Cristian Castillo en la primera, ¿eh? Hola, Cristian, un fenómeno. Lo que la pelea. Creo que tiro. ¿Hubiese sido el mejor gol de la fecha, Charo, o no? La pelota impacta en los dos palos, pero el arquero Giordano se peinó y la agarró. Centro de Matías Pérez García, la baja Maxi Bogni y la empuja. Sí, sí, sí. Cristian Castillo, amigazo de la casa, grita su gol, pone al Bohemio 1-0. Van 3 minutos de esa primera parte. Ya había metido un tiro en los dos palos y ahora convertía. Cristian está para primera, no te quiero poner mal. Bien por el Bohemio que lo pudo capturar. Gol anulado para Atlanta, hubiese sido el segundo. Remate de Lucas Ferreiro. Giordano da rebote, después le empuja Castillo. No lo grites, no lo grites. Es que Marcelo Espolí había dicho que sí, pero después en línea le avisó. Dijo, hay posición adelantada. Salvador estaba tranquilo, discutía con el árbitro en el primer tiempo, pero sabía que la historia venía bien. Llega esta, el remate de Iván Sequeira. Primero, y la buena atajada de Rodrigo Lina que la manda al corral. A ver, otro centro. Ahí estaba Lina que la mandaba afuera. Se viene el segundo del Bohemio. Gran jugada de Jorgito González. La cambia al otro lado. Indio, pegale, Núñez. Muy buena definición. Solo y solito frente a Giordano. 2-0. Y Atlanta a esta altura merecía el segundo. Repetime, por favor, lo que decía el amigo de la platea. ¿Lo entendí bien yo? Así estaban las cosas. El equipo de Piso no podía. Qué buena jugada. El pase entre Lucas Ferreiro y Núñez, que entra por el medio. Bien por el Indio. Pero se luce Giordano. Ezequiel Gandiaga nos dio toda la información. Escatolaro fue la figura del partido. El Castillo, Molina, Ferreiro, Pérez Garanta, se viene. Vamos a... Y eso que se fue, y eso que se...